Saludamos muy especialmente a los televidentes del canal comunitario Sonson Son TV, igualmente a los oyentes de Radio Sonson Son en los 1490 de la M. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente media hora, estaremos hablando sobre un tema que considero yo es, es de suma importancia para los ciudadanos. Hoy, eh, hace ocho días, en el programa anterior, hablamos de, de la acción de tutela y teníamos pues pensado en el mismo programa hablar sobre el derecho de petición, pero digamos que el tiempo en televisión es algo corto y dejamos este tema para el día de hoy, exclusivamente el derecho de petición. Así que al igual que hace ocho días, nos está acompañando la abogada Gloria Betancur Posada, también es docente de la institución educativa AITAS. Profe y abogada, bienvenida nuevamente al derecho. Gracias Muchas por aceptar gracias. la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. De verdad que es un programa muy interesante. Bueno, profe, entonces para que aprovechemos al máximo el tiempo, pero antes de entrar en materia, sí le quiero recordar a nuestros televidentes y oyentes las líneas telefónicas. El número de Radio Sonson Son es 310-410-2312. Sí, les quiero decir que este programa en Radio Sonson Son no es en directo. Así que pues si ustedes llaman en, en el momento que sale el programa, pues no le podremos contestar sino que ustedes nos dejan su mensaje a través del WhatsApp. Si usted no tiene pues, el manejo del WhatsApp, nos puede dejar un correo electrónico a comunicaciones.com. Y para los oyentes de Radio Sonson, Son, digamos que no manejan mucho este tipo de tecnología, nos pueden hacer una cartica a mano, la hacen llegar a los estudios de Radio Sonson Son o Sonson Son TV y nosotros pues trataremos de, de resolvérsela acá con la asesoría pues de nuestros abogados y el canal de Sonson, y el número de Sonson TV lo están viendo ahí en pantalla bueno profe comencemos pues hablando por qué es el derecho de petición que es el artículo 23 de la Constitución Política de nuestro sí. país bueno el derecho de petición es uno de los derechos fundamentales que se crearon a raíz de la Constitución Política de 1991 como bien lo anotas está consagrado en el artículo 23 y más o menos dice que toda persona, cuando hablo de persona, quiero hacer claridad, Dairo, en algo muy importante. Hay unos derechos que dice todo ciudadano y hay otros derechos que dice toda persona. Este artículo dice toda persona. Cuando habla de toda persona puede ser una persona natural, nosotros, los seres humanos, normalitos, pequeñitos, regularcitos, grandes, viejitos, y las personas jurídicas. Empresas, cooperativas, sociedades, asociaciones. Toda persona en Colombia, natural y jurídica, puede hacer uso del derecho de petición. Es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir un derecho fundamental? Que es exigible por medio de la acción de tutela, como vimos ayer. Entonces, sí. eh, perdón, en el programa anterior. Eh, entonces, toda persona puede presentar. Peticiones, ojo, respetuosas ante autoridades particulares que manejen recursos públicos o particulares que estén ejerciendo, eh, digámoslo así, jerarquía frente a, frente a la persona que requiere la información. Hablemos de un caso, un ejemplo concreto. Yo pienso que los ejemplos son muy buenos para ilustrar los conceptos. Servicops. Es una cooperativa, es decir, es una persona jurídica de derecho privado. Pero Servicops, que es una cooperativa de derecho privado, maneja un servicio público. ¿Qué servicio público maneja Servicops? Es el servicio de las telecomunicaciones. ¿Y por qué es público ese servicio? Porque el espectro electromagnético, es decir, lo que permite que ustedes nos estén viendo en su casa en la televisión, que permite la radiodifusión, hacen parte del espacio público territorial colombiano. Es única y exclusivamente del Estado. Y por eso Servicops tiene que pagar un impuesto a la Autoridad Nacional de Televisión por la televisión comunitaria que difunde, que por eso es que hay que cobrar una tarifa, eso es obligatorio, y tiene que pagar también unos impuestos por la radiodifusora. Si Servicops llega a mover un milímetro, un milímetro que es nada, una rayita y una regla, la antena de emisión de Radio Sonson tiene una multa altísima, aproximadamente 250 millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque es un recurso público. Entonces, cuando este tipo de entidades manejan aspectos que tienen que ver con lo público, se hacen a su vez corresponsables por hacer un uso Adecuado a ese servicio, prestarlo en condiciones óptimas, como si fuera el Estado, y por lo tanto se hace responsable ante la comunidad. Entonces, en ese sentido, Servicops puede ser receptor de derechos de petición y está obligado a responderlo en términos de ley. Pero a su vez, Servicops, como persona jurídica, cuando ve que lo requiere, requiere una información, una ratificación de una información, cuando necesita consultar algo, y por decir algo, el municipio, el departamento, la autoridad nacional de televisión, el ministerio de las telecomunicaciones y la información, eh, no le responden, él puede hacer uso del derecho de petición y le tienen que contestar en los términos de ley. Entonces vean la importancia de este derecho. Eh, bueno, Gloria, el programa anterior, como lo decíamos, hablábamos de, de la acción de tutela sí. y hoy estamos hablando del derecho de petición. Digamos que uno pensaría que uno anteceda al otro. Es decir, yo primero elaboro un derecho de petición, digamos que si ese no se me efectúa, elaboro la acción de tutela. ¿Es errónea mi afirmación o cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, correcto. ¿Es errónea la afirmación en qué sentido? Eh, Hay derechos que usted no los puede exigir mediante un derecho de petición. Porque es que el derecho a petición no es un mecanismo, es un derecho. Cuando opera, cuando usted está interesado en saber cualquier cosa que a usted le interese, o sea, es un derecho aparte, que no está vinculado a la tutela. Ejemplo: eh, un niño quiere saber cómo está conformado el Consejo Municipal, y el niño le da por escribirle al Consejo Municipal, señores, Consejo Municipal. Yo quiero saber cómo está conformada la mesa directiva del consejo. Ustedes, ¿para qué sirven ustedes qué hacen allá? ¿Y, y por qué están allá? Un niño. Ay, el consejo dice, un niño, yo para qué lo contestar eso de muchachito. Ay, pelado tan preguntó. No, no le contestemos eso. Resulta que ese niño que pasó esa cartica escrita a mano, con mala ortografía, tiene derecho a que el Consejo Municipal le dé una respuesta técnica que satisfaga lo que el niño les preguntó, completamente, en términos que él lo entienda. No es que le van a sacar y le van a copiar textualmente el reglamento del Consejo, no. Le tienen que explicar para que él entienda, porque ese es el núcleo esencial del derecho de petición. Que el, el peticionario que es satisfecho con la información, o sea, el derecho de petición es un derecho en sí mismo, es un derecho en sí mismo que hay unas, eh, digámoslo así, unos derechos que puede ser que primero se requiera una información antes de tutelar. Sí si puede haberlos, pero no necesariamente el derecho de petición tiene que anteceder una tutela. Es más, si usted hace un derecho de petición, no se lo contestan, se lo contestan mal, usted perfectamente tutela el derecho suyo de petición. Uh -huh. Bueno, eh, profe, digamos como usted hacía el ejemplo del niño que elabora pues, la cartica como a la ortografía, incluso pues con sin, sin sintaxis, bueno, sin normas ortográficas, etcétera, pero que tiene que ser eh, respondida igualmente en este caso, como nos era el ejemplo del Consejo Municipal. Entonces, el derecho de petición debe tener unas normas para ser redactado. O simplemente puede ser una carta X y yo en alguna parte tengo que poner derecho de petición para que se, se, se entienda que es un derecho de petición o, o qué me dice que esto es una carta donde yo le estoy pidiendo sé que me responda algo o que me diga no es que esto es una carta que yo le estoy pidiendo algo pero esto es un derecho de petición bueno, ¿Cómo de la acuerdo diferencia? a la ley estatutaria 1755 del 2015 que es la que regula el derecho de petición eh, también quiero explicar que es una ley estatutaria ¿no? Una ley estatutaria es una, una norma jurídica que es prácticamente elevada al mismo nivel de la constitución política. ¿Por qué? Porque desarrolla el contenido de los derechos fundamentales. Entonces, esas leyes estatutarias hacen parte de una cosa que se llama el bloque de constitucionalidad en sentido laxo. Entonces, por eso es tan importante. Mire, que es una norma macro, una norma jurídica macro, superior, que está por encima de las otras normas. Esta ley dice que toda solicitud que un ciudadano haga ante las autoridades públicas se considera derecho de petición, así no diga. Públicas, que quede claro. Cuando le hago una petición, a una entidad privada o a un particular, sí tengo que decir que estoy haciendo uso del derecho de petición. Ante la entidad pública, no. Ante la privada, sí. Eh, ¿Por qué? Porque es que las entidades de derecho privado se regulan por leyes privadas. Las entidades de derecho público están reguladas por el Código de lo Contencioso Administrativo. Que es el que le dice a los funcionarios públicos, usted tiene que actuar así, así y así. Y esa ley pues, le impone esa, esa autoridad a las autoridades, o sea, esa obligación de responder cualquier petición como si fuese un derecho de petición. Bueno, doña Gloria, digamos que usted hacía pues referencia a las entidades públicas y privadas, y que también a las privadas se les puede elaborar derechos de petición, sí. pero hasta qué punto la entidad privada está, está obligada a responder. Por ejemplo, son, son, le hacen un derecho de petición sobre algún asunto que es de muy carácter institucional, que de pronto no quiere ser revelado. Pongo un ejemplo tonto. Eh, le hacen un, un derecho de petición diciéndole al gerente de Servicops: pues, Nosotros queremos saber cuánto es su sueldo. Por ejemplo. Y digamos que es de, desde un punto de vista es algo muy privado y que no está pues, como obligado a responder. Correcto. ¿Hasta dónde llegaría el derecho de petición bueno, en entidades privadas? El derecho de petición resulta que. A ver, vamos a, a, a tenerlo esta cosa de, de esta manera. Hay información que es de carácter público, uh -huh. hay información que es de carácter privado o particular y hay información que es con reserva, así sea pública o privada. Vamos a explicar primero cada, cada tipo de, de situación. La información pública, toda petición que un usuario o no usuario de Servicops haga en razón a eh, ¿Por qué se cobra el servicio de televisión comunitaria? Hay que contestarlo, obligatoriamente. ¿Cómo está compuesta la tarifa de televisión comunitaria? Hay que contestarlo, porque estamos haciendo uso de un servicio público, ¿Sí? así lo presta en particular. Si al gerente le preguntan cuáles son los centros de costo de la cooperativa, los debe decir. Pero si al gerente le preguntan por su salario... Eso hace parte de su intimidad personal. No hace parte de la cooperativa al no ser, al no ser que estén en una en, requieran ese dato para una demanda y ahí sí tienen que decir por qué razón están averiguando ese, ese dato, quién lo está averiguando y para qué, para saber si se toma como, como privado o como la empresa. Entonces, habría que determinar ahí. ¿Qué documentos tienen reserva? En el caso de la cooperativa, las hojas de vida de los funcionarios tienen reserva. Solamente un juez de la República puede ordenarle al gerente entregar una hoja de vida y a ir. Las historias clínicas de los pacientes. Eh, también tienen reserva los procesos, eh, digamos que, que aún no han sido definitivos, que no, no, aún no han sido fallados en definitivo, ¿por qué? Por el derecho al buen nombre te resulta ah es que la profe Gloria la están investigando por robo la están investigando pero dicen que se le ve robo la plata, ¿sí ves? Entonces como no hay una sentencia en firme eso tiene reserva también entonces cuando se pida información sobre algo que tenga reserva simplemente usted responde que es que es un documento con reserva legal por lo tanto usted no está obligado a entregar esa información y que solamente un juez de la República puede levantar esa reserva. Bueno, doña Gloria, ahí teníamos muchas cosas importantes y estamos hablando precisamente de uno de los artículos que más derecho nos brindan a, a los colombianos y es el 23 de la Constitución Política. A propósito, le invito a usted y a los oyentes y a los televidentes a que conozcamos otro de los artículos de la Constitución Política porque conocer la Constitución Política digamos que es conocer nuestros derechos y que muchas veces... Eh, nos pasan por encima simplemente porque no conocemos lo que tenemos. Entonces vamos a una breve pausa y ya regresamos en Al Derecho. Artículo 19 Constitucional. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esta premisa de la Constitución de 1991 se contrapone con la Constitución anterior, con la de 1886, que rigió hasta 1990, y que decía que el Estado colombiano era un Estado confesional y la, la religión oficial de Colombia era la religión católica. Esta constitución es más abierta, es más eh, inclusiva, es más pluralista. Todas las confesiones religiosas que estén debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, pues son libres de ejercerse dentro del territorio nacional. Agradecemos a nuestros televidentes y oyentes por la amable sintonía. Y como les decíamos, estamos hablando del artículo 23 de la Constitución Política, el derecho de petición. Vamos a avanzar entonces un poco más para que tengamos más concreto esta idea para el día de hoy. Eh, bueno, Doña Gloria, y entonces, ¿ahora qué tal si hablamos? Digamos, como eh, ya hablamos un poco sobre eso pero quiénes pueden presentar un derecho de petición, ya ya mencionamos mucho del tema, pero digamos que hacer como unas especificidades. Ya, pero muy Bueno, corto. Eh, vuelvo y te digo, cualquier persona, Exacto. cualquiera. O sea, es más, ante la administración pública, hasta algo verbal es un derecho de petición. Usted va donde el alcalde le dice al alcalde, en la vereda tal está cerrada la vía, necesitamos que la abran, un derecho de petición. Verbal, pero sí, buena petición. Bueno, doña Gloria, digamos que se requiere un abogado, un jurista para presentar un derecho de petición, bueno. o como persona natural, en el caso mío, que soy un, un ignorante de las leyes, yo podría presentar un derecho de petición. Bueno, perfecto. Usted puede presentar un derecho de petición, no hay ningún problema. Pero, ¿por qué uno busca como que de pronto la persona se asesore muy bien cuando va a hacer un derecho de petición, digámoslo así, por un tema, por decir algo? Cuando una persona va a reclamar por medio del derecho de petición una situación específica, caso de una pensión de jubilación, no es lo mismo que usted, que no conoce la normatividad laboral, la normatividad de materia pensional, saque una carta diciendo: Señores Colfondos, yo ya cumplí con mi edad y con mis semanas, por lo tanto solicito la pensión de jubilación. Sí, ellos allá la guardan y ya, ¿eh? sí, tan bello él ya. ¿Por qué? Porque es que el derecho de petición, entre más explícito esté y entre más sujeto a una estructura muy organizada, pues es mucho más fácil reclamarlo por medio de la acción de tutela. Eh, un derecho de petición bien estructurado es aquel que tiene unos fundamentos fácticos o hechos, donde usted en orden cronológico va diciendo. Eh, Empecé a laborar, a laborar en tal año, desde tal año el empleador me está cotizando, estuve tantos años sin laborar, pero cotizando como independiente, al mismo fondo. Eh, nunca suspendí mi cotización. Eh, cumplí mi edad para pensionarme en tan fecha. Y de acuerdo a mi historia laboral, llevo tantas semanas cotizadas. Esos son los hechos. Listo. Pretensiones o petición. Que se me reconozca mi pensión de jubilación por haber laborado como independiente y al servicio de tal empresa, tal empresa, tal empresa en tales, tales y tales fechas. Y de acuerdo a la ley 100, ya adquirí el derecho. Segundo, que en consecuencia de lo anterior se me haga efectivo el pago. ¡Bum! Notificaciones. Para efecto de notificaciones eso siempre tiene que ir, siempre. ¿A dónde le contestan? Usted hace un derecho de petición, no coloca dirección. Ahí se le cayó hasta el derecho de petición. Porque usted va y tutela, ¿cómo contesta eh, la persona a la que usted le interpuso el, el derecho de petición? Yo no tenía forma de notificar. Entonces, nunca dejen de colocar en un derecho de petición a mano alzada, bien hecho o mal hecho, pero nunca se les olvide colocar la dirección. Dirección, teléfono, correo electrónico. Haz que yo no tengo. Ponga el del tío, el del primo, el del papá, el del vecino, pero donde lo ubiquen a usted para que no tengan como excusa la notificación para no contestarle la petición. le recuerdo, son peticiones respetuosas. Si usted le coloca, oiga señor, como usted me cae tan mal, colóqueme tal... No, usted le coloca eso, ahí lo estáis respetando. ¿Listo? Así usted le caiga al hígado a la persona, <laughs> utilice palabras cordiales, decentes, respetuosas, para que tampoco se le caiga por no ser una petición Respetuoso. Bueno, entonces digamos que mmm, no requiere un abogado, pero depende pues de la condición en la cual se vaya a presentar sí. el derecho de petición. ¿En qué circunstancias sí. estoy elaborando yo ese derecho de Ahora, petición? Ahora, eh, vuelvo y digo: si a usted no tiene recursos, no tiene forma de pagar un abogado, la personería está en la obligación de asesorarlo. Obligación. No es que el personero le quiera hacer el favor, es que tiene la obligación de hacérselo y no es un favor. Usted como ciudadano tiene derecho a ser asistido de manera técnica en todos los momentos de su vida, cuando estamos hablando en materia de derechos fundamentales. Entonces, si usted no sabe hacer el derecho de petición, no tiene plata para pagar el abogado, vaya a la personería que allá hay un grupo de personas que tienen la obligación de ayudarle. Bueno, y ahora hablemos de, de si esto tiene algún costo. O sea, yo tengo que hacerle algún tipo de sello, registro, entonces me van a cobrar 2.300, 4.000, 5.000 pesos por presentar el derecho de petición ante Correcto. alguna institución. Un derecho de petición no se requiere de autenticación notarial. Recuerde que la ley antitrámites eliminó la autenticación notarial, casi para todo. Lo que pasa es que la gente cree que si no ve el sello del notario, eso no vale. Pero no se necesita estar autenticado por notaría. Eh, tampoco, pues obviamente, si usted va el personero que le ayude a hacer el derecho de petición, a usted lo pueden cobrar por eso. Obviamente, si usted busca un abogado, pues uno gratis no trabaja. Exactamente. ¿cierto? Entonces, para que después la persona no vaya, y busque al abogado y diga, no, es que ustedes tiene la obligación de ayudarme. No, el abogado tiene la obligación de ayudarle. Que quede claro, el personero, en la personería, tienen la obligación de ayudarle. Pero si usted va y busca a cualquiera de los abogados, del municipio, ellos tienen todo el derecho de cobrar sus honorarios Exacto. por hacerlo el derecho de petición. Bueno, doña Lore, ¿y ¿ante quién debo yo interponer el derecho de petición? Digamos que si yo lo quiero contra, contra la alcaldía, por ejemplo, contra la empresa de energía, contra la empresa de servicios públicos, acueducto Alcantarillado, ¿yo voy y la llevo ante ellos o voy y la llevo ante un juez? Ante no. se... El derecho de petición se interpone directamente ante quien usted lo, va, lo quiere interponer. Si. Usted lo va a hacer ante la administración municipal. Pues si es el alcalde el competente para contestarle, se lo diriges al alcalde y lo radicas en archivo y ya. O si es ante una dependencia, se lo diriges al jefe de la dependencia. Lo radicas en archivo, ningún problema. Si es en el hospital, ante el gerente. Eh, cuando es, ah, me parece muy importante que expliquemos cuando es ante un particular. Uh -huh. Usted puede interponer un derecho de petición ante un particular siempre y cuando o usted esté bajo la dependencia de él o ese particular esté cumpliendo funciones públicas. Me hago entender, explico un poco más eso. Dairo, como vos sos periodista, entonces usted suscribe un contrato de prestación de servicios con el municipio de Sonsón para hacer un reportaje para el municipio sobre la situación de las vías terciarias de Sonsón, con el fin de que al municipio de Sonsón le aprueben los recursos para eh, la organización de esas vías. Listo. Entonces, usted en ese momento, John Dairo, que es particular, usted no trabaja con el municipio, simplemente es un contratista, usted está haciendo un trabajo para alguien público y cualquier persona del área urbana o del área rural le puede hacer un derecho de petición única y exclusivamente sobre ese trabajo que usted está haciendo. Ya, no más. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de un particular, usted no se puede meter en la vida privada del particular. O sea, usted no le puede escribir, usted con quién vive, con quién está casado, usted tiene amante, eso no es problema suyo. Listo, únicamente cuando usted depende de esa persona, ejemplo, mi empleada me puede hacer un derecho de petición si yo me estoy demandando para pagarle. Ella perfectamente puede decir: Señora Gloria, usted eh, como el, el mes se me cumplió el día tal y a la fecha no me ha consignado mi sueldo, le pido el favor que me explique por escrito cuándo me lo va a pagar. Claro, yo tengo que contestarle en los mismos 15 días que tiene el alcalde para contestar, porque es que ella depende de mí. Hay una relación jerárquica entre ella y yo. Y yo tengo que contestar. Si yo no contesto, ella me puede interponer una acción de tutela y yo salgo perjudicada con ese evento. Entonces, cuando es con un particular, solamente se le pueden hacer preguntas que sean netamente dirigidas a... La relación de dependencia que usted tiene con él o al recurso público que está manejando el particular. Bueno, Doña Gloria, y ahora hablemos del alcance que tiene el derecho de petición, es decir, si no, dar, si no se da respuesta, la persona que no hace efectiva esa pregunta que se le está haciendo en, puede ir a la cárcel o la persona puede demandarlo ante un juez porque no se, le, no se le dio respuesta a su inquietud. Correcto. Entonces, como te he ahora, los derechos fundamentales tienen una cosa que se llama el núcleo esencial o el contenido esencial de ese derecho. Entonces, cuando usted interpone una, un derecho de petición solicitando información que no sean copias, la persona tiene 15 días hábiles para darle respuesta completa a cada uno de los interrogantes planteados. Por eso es que el derecho de petición tiene que ser tan claro, tan conciso, que no dé lugar a la menor duda, clarito. Pregunte, pero pregunte bien, que genere una respuesta real y concreta. ¿Listo? Segundo, si el derecho de petición es copias, favor suministrarme copia, usted como ciudadano. Ah, mientras que se sienta en el parque a renegar del alcalde, pregúntele por escrito, señor alcalde, como ciudadano quiero saber qué contrato está celebrando el municipio de Sonsón sobre tal cosa, ¿cuánto vale ese contrato?, ¿quién es el contratista y en cuánto tiempo lo va a ejecutar?, las preguntas son claras y concretas, y favor suministrarle copia de la licitación, el alcalde para contestarle, lo que le preguntó, que tiene que hacerlo por escrito, tiene 15 días hábiles, pero para suministrarle la copia solamente tiene 10 días hábiles, eso sí, las copias salen de bolsillo suyo. A usted no le pueden decir que un contrato tiene reserva, una mentira muy grande. Pero si usted va y pide al hospital la copia, la historia clínica, el primo suyo no se la van a dar porque tiene reserva. Si usted pide copia de su historia clínica, se la deben de dar inmediatamente porque es su historia clínica, la suya. O la de un hijo menor, desde que usted ejerza la patria potestad y sea el representante legal del niño. Si no, tampoco la entrega Bueno, y ahora digamos que... Eh, el derecho de petición se utiliza en mayor medida, creo yo, para las entidades públicas. Digamos que los sí. funcionarios que estén bajo este régimen público tienen algún tipo de sanción si no responden un derecho de petición sí. o digamos que no cumple con la necesidad de responderlo bien. Tanto el, eh, la entidad pública como la entidad privada y como el particular, que están de acuerdo a la ley, eh, obligados a contestar un derecho de petición, si pasado los 15 días hábiles que tiene para contestar, no lo hace, entonces usted puede interponer una acción de tutela protegiendo su derecho de petición y la persona, si no contesta, le puede dar un desacato que eso le genera un arresto por 24 horas. Entonces, mire que de verdad es un derecho y es muy bueno ejercerlo, es necesario ejercerlo. Bueno, doña Gloria muchas gracias por estar con nosotros creo que este tema es muy importante para que nosotros los ciudadanos lo ejerzamos y, y entendamos que de cierta manera es un control ante las entidades públicas y que nosotros de cierta manera somos veedores de lo público porque es a través de nuestros impuestos del pago que hacemos a, a través de los diferentes recolecciones del del IVA etcétera digamos que el, lo público nos compete no es algo de los funcionarios públicos exclusivamente y estas herramientas que nos brinda nuestra Constitución política son propias para eso para ser ese derecho no, de Dayro, Y en un municipio como Sonzón, pues creo que como muchos, pero uno habla de Sonzón porque es lo que más conoce. Aquí, en lugar de manejar esa cultura del rumor, del chisme, de que me dijeron, de que me contaron, de que se robaron sin ser verdad o si es verdad sin pruebas, hombre, utilice los mecanismos que tiene que utilizar. Es mucho más fácil escribir y que le contesten por escrito, que usted pueda comparar si es verdad o mentiras, a que vivir en mi concepto jugar con el buen nombre de las personas, de las empresas, simplemente porque me pareció, pero no to me tomé el atrevimiento de preguntar a decir la verdad. Bueno, doña Gloria, el tiempo se nos ha acabado, muchas gracias por estar aquí, eso sí. De una vez la invito a que próximamente nos acompañe en otro programa que a través pues, de, de que usted es docente y pedagoga, pues tiene esa facilidad de explicarnos a nosotros que no conocemos las leyes con mucha facilidad. A los televidentes y oyentes, muchas gracias por acompañarnos y la invitación de siempre a utilizar las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y para quienes nos están viendo. Y el número celular de radio son, son 310-410-2312. a las comunidades del área urbana y rural a que utilicen este espacio, hagan sus preguntas, sus inquietudes que trataremos de resolvérselas. Nos vemos en un próximo programa, profe, abogada, muchas gracias. Con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes por invitarnos. A los televidentes, eh, sigan pendientes de la programación del canal comunitario Sonson TV.